Bendito sea Dios, qué lindo es alabar a Dios. Aleluya. Nos gozamos, ¿sí? La palabra de Dios dice, "Y el gozo en el Señor es nuestra fortaleza." Bendito sea Dios. Vamos a la palabra de Dios. Abra su Biblia ahora en Job capítulo 33. Bendito sea Dios. Voy a leer en el versos 14 en adelante. Tienen su Biblia no. Ya abra su Biblia. Y los que no tienen trate de comprarse su Biblia, ¿ya? Ahí en la librería principal atrás a un costado de la puerta. Ahí tenemos Biblias de todo precio. Cómprese su Biblia para que usted lea la Biblia. El verdadero creyente en Dios lee la Biblia y hace lo que la Biblia dice, ¿ya? Gloria al Señor. Póngase de pie. De pie, de pie todos. Bendito sea Dios. Job capítulo 33 en el versos 14. Levante su mano. Levante su mano para el Señor. La leemos las palabras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: "Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende." por sueño en visión nocturna, cuando cae el sueño sobre, o oh, perdón, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el hecho, entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo para quitar al hombre de su obra y para apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Amén. Ahí nomás, levante su mano, y junto conmigo, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias bendito Padre, gracias por su amor, por su misericordia. Utiliza mis labios, mi boca, mi lengua, ayúdame a predicar tu palabra. Dios mío, hay una promesa de tu palabra, San Mateo 10.20. No soy vosotros que habláis, sino el Espíritu de mi Padre que habla en vosotros. Habla, Señor Dios mío, tu palabra el día de hoy y salva mi alma. Salva las almas aquí, Dios mío. Oro para que la gente tenga entendimiento, sabiduría, Señor de lo alto, y salva las almas, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, Amén, Señor Jesús. Todo venga Aleluya. Siéntese y escuchen atentamente la palabra de Dios. Amén. Ya no estén caminando, no estén saliendo para afuera. Gloria al Señor. Aleluya. Escuchen aquí atentamente la palabra de Dios. Aleluya, porque es momento de alimentar nuestra alma con la palabra de, de Dios. Jesús dijo: No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso, usted, si es una persona que entiende, cómprese su Biblia y lea la Biblia. ¿Me entienden? La Biblia es la que habla acerca del Señor Jesucristo. Jesús le dijo: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna, porque ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia habla de Jesús, la Biblia habla de Dios. Lo que pasa es que la gente como vive la ignorancia no da importancia. Prefiere leer cualquier otro libro, pero menos la Biblia. Al que lee la Biblia, ¿me entiende? Usted lee la Biblia, usted va a encontrar aquí cosas maravillosas, ¿me entiende? Y eso le va a aumentar su fe. Y cada vez que usted lee la Biblia, Dios le va a añadir sabiduría, inteligencia. ¿Me entienden? No? Porque la palabra de Dios es palabra vida, eh, palabra viva. Son palabras de vida eterna. ¿Quién vive? Y son escudo a los que en ella esperan. ¿Te escuchando? No? Por eso lea la Biblia. ¿Me entienden? No? Tenga ese sentir de leer la Biblia. La palabra de Dios dice en este libro de la ley meditarás de día y de noche, para que hagas conforme está ha escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. era ahora su Biblia. ¿Dónde está eso? En Josué, ahora su Biblia. Algunos no, no lo saben. Josué, capítulo 1, versos 8. Después de Deuteronomio viene. Josué, el sexto libro del Antiguo Testamento. ¿Encontraron? O no? A ver, busque, busque. Versos 8 dice, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A la gente no le sale bien las cosas, ¿por qué? Porque hace lo contrario a la Biblia. Para que las cosas nos salgan bien, hay que hacer lo que la Biblia dice. ¿Ya? Usted quiere que le vaya bien en su trabajo, ¿sí? Haga lo que la Biblia dice. Usted quiere que le vaya bien en su hogar, en su matrimonio, con su esposa, sus hijos, haga lo que la Biblia dice. ¿Me entienden? ¿No? Y en todo donde usted. Esté ahí le va a ir bien porque usted está andando conforme a la palabra de Dios. Usted anda en desobediencia. Olvídate que te va a salir bien las cosas. Te va a ir mal. Por eso es que al mundo no le va bien. Al mundo le va mal. ¿Y por qué? Porque no hace lo que la Biblia dice. ¿Quién vive? Ya su nombre. Ya su nombre. Aleluya. ¿Y qué van a hacer lo que la Biblia dice? Y no saben nada. Hay gente que no sabe nada nada. Y yo por ahí he escuchado a personas que le preguntan de la Biblia. No se sabe nada nada. Sí, se saben otras cosas, pero de la Biblia no se sabe nada. Y Dios quiere que nosotros aprendamos lo que está escrito acá. Y para aprender eso, por eso el Señor dice: de día y de noche meditarás en este libro de la ley, para que hagas conforme está escrito, y entonces harás prosperar tu camino, vas a prosperar, Dios te va a bendecir, y todas las cosas te saldrán bien. quien vive? Y haz su nombre. Y haz su nombre. Entonces usted de aquí en adelante, abra sus ojos, lea la Biblia. Ya, haga la Biblia, lea la Biblia. Y lo que usted lee, póngale por obra. ¿Me entiende? Póngale por obra y le va a ir bien. Vuelvo acá donde estuvimos leyendo en Job. Capítulo estuvimos leyendo, ¿cuánto? 33. Abra su Biblia en Job, capítulo 33. Bendito sea Dios, aquí hay un consejo maravilloso para todos los que estamos aquí y para todos los que gustan las cosas de Dios. Dice acá, Job capítulo 33 en el versos 14. Sin embargo, de una sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Hay que orar para que Dios nos dé entendimiento, ya. La persona muchas veces comete errores, falla, porque no tiene entendimiento. Y Dios quiere que el hombre y la mujer tengan entendimiento. La persona que tiene entendimiento así nomás no va a fallar. Así nomás el diablo no lo va a engañar. El diablo engaña, gloria a Jesús, porque no tienen entendimiento. Aleluya, ¿quién vive? aquí dice sin embargo en una o en dos maneras Dios habla al hombre aleluya pero el hombre no entiende cuántas veces Dios lo habrá hablado a usted usted se pone a preguntar se ha preguntado cuántas veces Dios le habrá hablado a usted pero usted no ha entendido nada aleluya cuántas veces Dios le habrá hablado de repente Dios utilizándole a, a, a su siervo. De repente a través de un sueño, a través de una visión. Pero usted no entendió nada. Y como no entendió, usted perdió la bendición. ¿Quién vive? Escucha acá. ¿Cómo habla Dios? Por sueño, en visión nocturna. Cuando el sueño cae sobre los hombres. Cuando se adormece sobre el hecho. Aquí está hablando que la palabra de Dios que Dios muchas veces le habla, Dios al hombre a través de sueños. Aleluya, ¿cuántas veces Dios le hablaba a través de sueños? Aleluya, cuando se adormece sobre el lecho y se queda dormido, ahí Dios le revela su consejo a través de un sueño. Pero como la humanidad no entiende, no le da importancia. Aleluya, ¿quién vive? ¿Y qué cosa le habla? Escucha acá. ¿Qué cosa le habla a través del sueño? Entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo. Le da un consejo, le orienta a través, Señor, a través de un sueño. ¿Me entienden? No? Y a través de su palabra también. Ya, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Cuando el Señor le da un sueño a la persona cuando muchas veces están dando en malos caminos. ¿Me entiendes? Lo advierte que no haga lo malo. Porque Dios quiere salvarle a esa persona, quiere librarle del pecado, quiere librarle de la muerte. Aleluya. En Proverbios, a ver ahora su Biblia en Proverbios que dice. Aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos a Proverbios 22, 3. A ver qué dice acá. Proverbios capítulo 22, versos 3. ¿Quieren leernos? ¿Alguien quiere leer? Proverbios capítulo 22, versos 3. Aleluya. A ver, ¿alguien quiere leerlo. No? Nadie. Lo leo, dice el avisado: ve el mal y se esconde, malos simples pasan y reciben el daño. ¿Para ¿Qué cosa te, eh, Dios hace a través del sueño? Te revela, dice su consejo cuando la persona está andando mal, y dice acá. El avisado ve el mal y se esconde. Cuando uno tiene un sueño, muchas veces los sueños son malos, entonces Dios te está mostrando para que usted se esconda. ¿Me entiendes? El avisado ve el mal y se esconde. Malos simples pasan y reciben el daño. El simple no tiene entendimiento, el simple no le da importancia. Gloria a Jesús, soñó. Pero no oró, no se escondió. Y como no se escondió, le va a venir el mal. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Por eso el Señor dice: No seas como el burro sin entendimiento. Y hay gente que es como el burro sin entendimiento. Aleluya. Acá hay una hermana. Aleluya. Conversó una vez con el pastor, ya en la oficina, ella se fue a contarle un sueño al pastor, aleluya, porque se estaba viviendo con un hombre, y ese hombre le maltrataba, le hacía cosas, y por qué hacía eso, porque no le amaba, y le contó un sueño al pastor, le dijo, así le soñaba mi marido. Y el pastor analizó el sueño y le dijo el al pastor, aleluya, no te cases con esa persona. Dios te está mostrando que no te cases. Aleluya. ¿Quién vive? Ya su nombre. Y yo le estaba mostrando que ese hombre no le corresponde, que ese hombre no le ama y tal manera, ¿para qué se va a casar con una persona que no le ama? Ya, pero no entendió. Según ahí delante del pastor, ya pastor dijo. Pero después no obedeció. Ella insistió y se casó. Se ha casado. ¿Y por qué? Y cuando yo le digo, ¿y por qué no obedeciste al pastor lo que te dijo? No, es que mis hermanos me dijeron, mira. Tienes un hijo, y cómo te vas a apartar. Gloria a Jesús, que por aquí, por allá, tienes que casarte. Ahí está el diablo utilizando a los impíos. Y el que quiere ser salvo, no debe obedecer al impío. Hay que obedecer a Dios. Dios le estaba mostrando a través de un sueño que no se case con ese hombre. Y hasta un Dios lo utilizó al pastor para que le aconseje. Aleluya. Pero no ella obedeció a la familia, a los hermanos, o de repente a sus padres, aleluya, y se casó, y ahora no le va bien, le va mal. Cada vez viene por ahí, triste, pidiendo oración. ¿Y yo qué puedo hacer fuera una cosa terrenal. De repente te puedo ayudar en algo. O lo puedo decir a los hermanos, vamos ayudándole a la hermana y te sacamos. Pero esto no es cosa material. Pues. Me está escuchando. ¿no? Son cosas espirituales. Que la Biblia dice, nada puede recibir el hombre si no fue heredado el cielo. Si Dios te está enviando juicio por tu desobediencia, ¿qué puede hacer el pastor? ¿qué puede hacer el diácono? Nosotros no somos más buenos que Dios que vive. Ahora estás cosechando lo que usted sembró. A ver, leen Gálatas capítulo 6, verso 7. Dele el micrófono por ahí. Pero lean, pero pues. oye, le está dando por tu y no quiere leer. Gálatas capítulo 6, verso 7. Ver, quien quiere leer? Aleluya. Por ahí un católico se anima a leernos. ¿Algún visitante por ahí que quiera leer la Biblia? Aleluya. No hay nadie. Pues lea la Biblia para que Dios le bendiga, le ayude. El diablo no quiera que usted lea la Biblia. Gloria al Señor. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cegará. Escuchaos. No? Aleluya. Está claro la palabra de Dios, o ¿no está claro? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. No obedeciste, asiste el contrario al mensaje de Dios. Ahora tienes que cosechar lo que has sembrado. ¿Y qué puedo hacer yo? ¿Qué puede hacer el pastor? Aleluya. El Señor lo avisó para que ella se esconda. Aleluya, ella no debía de casarse con ese hombre. Pero el problema está que el diablo utilizó a la familia. El diablo va a luchar siempre para utilizar a alguien para hacerte pecar. Porque el diablo sabe que el día que usted peca, desobedece a Dios, él ha ganado la batalla. Aleluya, tú eres parte de él Pero cuando usted obedece a Dios El diablo sabe que él no tiene ni suerte ni parte Y él no puede nada hacer Porque usted está en obediencia Que a mí ve Y a su nombre Usted se acuerda lo que le pasó a Adán y Eva no? Adán y Eva, Dios los creó ya Dios primero creó a Adán. Dios lo creó a su imagen y semejanza. ¡Qué bendición si uno! Así que usted no es cualquier cosa, usted es imagen y semejanza de Dios. Por eso usted cuide, ámese y ame a Dios, no dañe la imagen de Dios. Dios no nos creó por crearnos. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, igualito que él. La Biblia dice que estaba en el huerto del Edén. Ahí estaba, no sé cuánto tiempo estaba solo, pero ahí estaba en medio de los animales, de las plantas. Y Dios dijo, "No está bien el hombre que esté solo, le haré una ayuda idónea." Porque aleluya, no es este, perdón, este Adán estaba solo. ¿Me entienden? Gloria a Jesús. Entonces dijo Dios, no está bien que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Porque a todos los animales Dios lo había creado macho y hembra. Pero el hombre estaba solo. Entonces Dios hizo que caiga en un profundo sueño Adán. Y mientras él dormía, abrió su carne y sacó uno de los huesos de su costilla. Y de esa costilla Dios se formó una mujer. Y luego puso la carne en su lugar. ¿Qué tal la operación, si sí uno? Cuando Adán despertó, ni lo sintió que lo habían sacado su costilla. Lo que él vio una mujer a su lado. Aleluya, ¿quién vive? Y Dios dijo, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre. Y se unirá su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Por qué un solo cuerpo, una sola carne? Porque le sacaron del cuerpo del hombre a la mujer. ¿Me entiende Por eso cuando el hombre o la mujer se casa, no son dos, son un solo cuerpo. ¿Me entienden? Así como el padre, el hijo y el Espíritu Santo son uno, son tres pero son uno. ¿Por qué son tres y son uno? ¿Usted se ha puesto a pensar? Aleluya. Y hay gente que no entiende ahí. Pero dicen que son tres personas. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero estos tres son uno. ¿Por qué? ¿Alguien sabe, no? Porque tienen el mismo sentir. ¿Me entienden? Gloria a Jesús quien vive. Porque tienen un solo sentir. Son tres en la unidad. Y Dios quiere también cuando el hombre y la mujer se casan, ya no sen, son dos, pero esos dos son uno. ¿Me entienden? Son uno, ve. ya no son dos. Esos dos se unen para ser un solo cuerpo. Van a tener el mismo sentir. Van a vivir en la misma casa. Van a ir a dormir juntos. Van a comer juntos. Quieren hacer una compra, los dos van a poner, a, 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 ¿cómo se llama? Gloria a Jesús, ¿quién vive? Los dos se van a poder de acuerdo para hacer un solo contrato. Ese es un nube Aleluya. No es que uno va a hacer una cosa y el otro va a hacer otra cosa. No es que el hermano se va a casar y uno va a vivir por Cajamarca y otro va a vivir por Chota o por Bamamarca. Allá no son, ya no son uno. ¿ve? Y hay algunos que hacen eso, por eso que el diablo se engaña. Y el hombre termina con otra mujer y la mujer con otro marido. Porque no son uno, pues son dos. mí vive y a su nombre. Entonces, así Dios lo creó al hombre. ¿ve? Y Dios creó una mujer para ser ayuda del hombre. Y para ser cuando se casa ya no ser dos, sino un solo cuerpo. ¿Quién vive? Por eso el hombre debe amar a su mujer y la mujer respete a su marido. ¿Ya? Y usted que, que es casado, no ande pues la mujer por un lado y el hombre por otro lado. No, anden juntos. Porque es una pareja, son esposos. ¿Me entienden? ¿No? quieren hacer alguna compra o algún arreglo pónganse de acuerdo los dos y, y hagan lo que acuerdan. eso hagan ¿Quién vive y a su nombre están entendiendo no? así son las cosas pues. y la biblia dice cuando dios une no lo separe el hombre cuando dios te une cuando usted se casa en la voluntad de Dios, no hay nadie que te pueda apartar, ni el hombre te puede apartar, ni la familia, ni el diablo, por último, nada puede hacer nada, pero usted tiene que hacer la voluntad de Dios, wey. y entonces a esa pareja Dios lo puso en donde en el huerto de él, en un huerto maravilloso, donde había toda planta, todo este fruto árbol, fruto para comer ya, gloria a Jesús pero había dos plantas que ellos no podían comer de su fruto uno era el árbol de la vida y el otro era el árbol de la ciencia del bien y del del mal ¿me entienden? si comían del árbol de la vida la persona que pasaba nunca moría uno era el árbol que traía la vida y el otro era el árbol de la muerte y dios le dijo que no coma bendito sea el señor quien vive ahí vamos a ver con la biblia vamos a ver con la biblia génesis bendito sea dios génesis capítulo 3 aleluya Bendito sea el Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. Aleluya. Encontraron. Ya su nombre. En Génesis capítulo 3. Lo voy a leer el capítulo 2 también, ya. Escuchen. En el versos 15. Génesis capítulo 2, versos 15 primero. Escuchen, concentres Dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, Es lo que le estaba hablando. Para que lo labrara y lo guardase. Para que lo trabaje. Para que esté vigilando por ahí, cuidando el huerto. Aleluya, escuchen. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer. Podía comer de todo árbol, de lo que, lo que él quiere, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Se cuenta? Le dio una, un mensaje ahí, un mandamiento. Y usted, usted dice: Pero si era un árbol malo, ¿para qué Dios lo puso en el medio del huerto? Es que Dios nos prueba. Ese árbol estaba ahí, Dios lo puso ahí para probar al hombre a ver si va a obedecer es fiel a Dios o no. Por eso la palabra yo dice los que somos salvos, los que vamos a ser vamos a ser probados de una o de otra manera. Así como el oro siendo perecedero se prueba con fuego. Cuánto más Dios probará a nosotros nuestra fe si somos salvos, que a mí ve. Por eso usted no haga cualquier cosa. We. Ya, usted no haga las cosas por hacer. Antes de hacer, medite, piense bien lo que vas a hacer. Así nomás, usted no haga por hacer las cosas. Medite bien. Si es algo bueno, hágalo. Y si está mal, ¿para qué lo va a hacer? Y mucho más, si Dios te ha mostrado que estás, eso va a ser para mal. ¿Quién vive? Ya, entonces era, Dios lo hizo, lo creó ese árbol y lo plantó allí para probar al hombre. Si iba a obedecer o no. Si era digno que esté allí o no. Aleluya. Ya, y ese mandamiento le dio pues a Adán. Y seguramente el diablo también estaba escuchando, porque el diablo escucha. El diablo estaba por ahí, escuchando. Ya, voy al versos. Aleluya. Voy al capítulo 3. Desobediencia del hombre. Pero la serpiente era más... Era, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto no podemos comer. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no moráis. Eva estaba por ahí. Ahora, yo me pregunto, ¿y dónde estaba Adán? Porque el diablo, mira, comienza a acecharle a Eva. Ella estaba sola. ¿Y el marido dónde estaba? Debía estar al lado de su marido. Ella no debía apartarse de su marido. Pero estaban uno por cada lado. ¿ve? Y ahí es cuando el diablo trabaja. Lo encontró solita. El diablo dijo: Acá. Acá tengo la facilidad para engañarla. Y le hace una pregunta. Mira lo que es el diablo. Le pregunta con que Dios ha dicho. ¿Qué le dijo? ¿Qué pregunta lo hace? Aleluya, le dice. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios no no le dijo que no todo, eh, este Dios le dijo que coma de todo árbol, solamente del árbol de la ciencia del bien del mal que no coman. Y la serpiente le pregunta. La mujer que responde? La mujer respondió a la serpiente: "Del fruto de todos los árboles del huerto podemos comer." Estaba bien. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: "No comeréis de él ni la tocaréis, para que no muráis." No comeréis. Y lo agregó: "No tocaréis." Dios no lo había dicho que no lo toque, ella sí podía tocarla. Lo que Dios le mandó solamente que no la coma. Pero ella le agregó la palabra tocar. Dios ningún momento lo dijo que no podía tocarle Ellos sí podían tocarla. Lo que no podían es comerlo. Y la Biblia dice que a la palabra Dios no se agrega ni se lo quita. Y ahí respondió Malia. Y por qué respondió mal? Porque no escuchó bien. Por eso, no entendió bien. Y como no entendió bien, entonces el diablo ya tenía toda la facilidad para engañarlo. A este no atendió bien, acá se me lo engañó. Pero si ella había entendido bien, el diablo no lo engañaba. El diablo se aprovechó porque ella no entendió bien y al no entender lo agregó a la palabra de Dios. Y a la palabra de Dios no se agrega y no se quita. Hay que hablar así como está escrito. Quién vive? a mí ve. Ah, su nombre. Ya entonces el diablo qué le dijo? Escuche. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis. Se le miente, sino que sabe Dios que el día en que moráis, de... perdón, sino que sabe Dios el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el. Mal le está diciendo el diablo que Dios es mentiroso, Dios te está engañando. Eso es lo que le está diciendo. Come nomás, no te vas a morir. Dios te ha mentido, sino que sabe por qué dijo Dios así, porque Dios sabe que el día que comas de ese árbol vas a ser igualito que a Dios, vas a conocer el bien y el mal. ¿Y para qué usted quiere conocer el mal? Si, y el mal te lleva al infierno. Si el mal ofende a Dios, ¿para qué? Si usted quiere servir a Dios, ¿para qué usted quiere experimentar el mal? Aleluya, así lo había dicho Eva, si hubiera sido inteligente, oye diablo lo hubiera dicho. ¿Y para qué yo quiero saber el, el mal? No, yo solamente quiero hacer el bien. Aleluya, ¿quién vive? ¿Y qué más le dice? Y serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el, y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió. Lo escucha el diablo y luego lo mira al árbol. Y sus frutos de ese árbol eran árboles este fruto agradable a los ojos árbol codiciable de repente estaba amarillito y tenía un de repente un olor sabroso que le dio pues apetito no esto está bueno y ella arrancó el fruto y la comió al comer pecó contra Dios quién vive Haz ah, su nombre. Ya, escuche bien. ¿Por qué la gente peca? Porque siempre el pecado es agradable a la carne. El pecado es agradable a la carne. Por eso que la gente peca. Si no fuera agradable, ¿usted qué va a pecar? ¿Me entienden? No. Si no fuera agradable, ¿usted piensa que usted lo va a hacer? No, no. Esto no me gusta. ¿Cómo lo voy a hacer? Como si le dieran a tomar algo que no que no es agradable. Usted piensa que lo va a tomar, ¿no? El problema está que el pecado es agradable a la carne, lo encanta la carne. Por eso que la gente se desespera y peca. Así lo diga, no lo hagas, lo hace. Bien. ¿Quién vive? Y hombre. su nombre. Y eso es lo que ha pasado con la hermana. De repente dijo, ah, no, este hombre es bien hermoso. Ya no voy a encontrar otro hombre. No, mejor es me caso. Y se ha casado y ahora sufre las consecuencias. Aleluya. Quien vive? Y hace un hombre. De repente es hermoso. O puede ser una mujer hermosa. Pero mi Dios me dice, no te cases con él. O no se case con ella, no se case. En vana es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Así dice la palabra de Dios. Entonces Eva ve que el fruto era agradable, codiciable, lo comió. Y cuando él come, se le aparece su marido por ahí. Ahí en ciencia aparece Adán y lo invita y lo, mira, está rico, está sabroso, come tú también. Y el otro en vez de reprenderlo, obedece. Mira cómo es el lo malo. Uno peca, ese uno lo arrastra al otro y lo arrastra al otro. Ya cuando usted sabe que eso es pecado, no se deje arrastrar, frénelo, se reprende. ¿Quién vive? Y haz su nombre. Y a su nombre, Adán debía reprenderlo a la mujer. Le había dicho desobediente. ¿Cómo vas a comer del árbol que Dios te dijo que no comas? Apártate de mí, Satanás lo había dicho. Y no lo había recibido. No lo había recibido. Y Adán había permanecido fiel a Dios, había cuidado su salvación. ¿Me entienden? Pero no la cuidó. Pues. Aleluya. De repente dijo, no, para que no se sienta mal mi mujer. Voy a recibirle, voy a comer. Si no la recibo, de repente pensó, mi mujer se va a sentir mal. Aleluya. Y, y la recibió y comió. Benditos ellos. Cuando él comió, Dios se apartó de ellos. Escucha acá. Aleluya. Bendito sea Dios. Dice acá. A ver. En el versos 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Y conocieron que estaban desnudos. En ese mismo momento se quedaron desnudos. Ellos no, no estaban desnudos. Ellos tenían una vestidura celestial. Ya. Una vestidura celestial. Pero cuando ellos pecaron, Dios les quitó, pues, Dios les quitó esa vestimenta. Porque esa vestimenta solamente es para los que andan en obediencia. Y esa misma vestidura que tuvo Adán y Eva al principio, esa misma vestidura vamos a tener nosotros cuando entremos a la vida eterna. Vestidura blanca, de lino, que son las acciones justas de los santos acá en la tierra usted no haga lo que es injusto haga lo que es justo para que usted tenga vestidura blanca en el cielo si no va no va a tener que a mí ve y a su nombre ya entonces aleluya su primera desgracia de, consecuencia de su pecado que se vieron desnudos escuche y estaban desnudos y entonces se escondieron, o oh perdón, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pobrecito, ¿no? Ahora estamos desnudos, qué vergüenza. Agarraron hojas de higuera y se cosieron. Y se hicieron delantales para tapar su cuerpo. ¿Qué es una hoja de higuera, imagínate? Aleluya, ¿se da cuenta que sin Dios no podemos hacer nada? Hay gente que andan por ahí también desnudos con vestiduras andrajosas, con vestiduras rotas. Y ¿por qué están así? Porque no tienen la ayuda de de Dios. quien vive? A su nombre. Y se cosieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Él el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Cuando ellos escucharon que Dios caminaba en medio del huerto, ellos se escondieron porque estaban avergonzados, estaban de miedo, sabían que han pecado contra Dios. Al escucharle a Dios huyeron. Cuando la persona peca, huye delante de Dios. Cuando la persona peca, ya no congrega. Ya no congrega. Ya no viene a la iglesia. O ya no viene a la casa de Dios. De lo contrario, va a huir. Y de repente si lo ve al pastor, ya no va a querer encontrarse con el pastor. ¿Por qué? Porque está avergonzado. ¿Y por qué está avergonzado? Por el pecado. We. ¿Por qué la gente no quiere venir sabiendo que esta es la iglesia de Dios? Que aquí está Dios. ¿Por qué están en pecado? We? ¿Quién vive? Adán y Eva nunca huían, ellos caminaban con Dios. Pero cuando ellos pecaron, escucharon que Dios paseaba en medio del huerto, ellos huyeron y se escondieron. Y Dios no, no piense que no sabe qué es lo que ha pasado. Sí, sabía. Y le llama, Dios le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? ¿Por qué te escondes? Aleluya. Escucha acá. E y él respondió, oí tu voz en el huerto. Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Sigo leyendo. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del huerto que yo te mandé que no comieses? ¿Qué has hecho? ¿Acaso has comido del árbol que te dije que no comieses? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me la dio del árbol y yo comí. ¿A quién le puso la culpa? A la mujer. Aleluya, él no tenía que comer. Él no tenía que comer. Aleluya, sino que él se dejó engañar. Pues. Y encima le pone la culpa a la mujer. Ni tampoco es sincero. Usted peca, usted sea sincero con Dios. No está exponiendo la culpa a nadie. Porque algunos hacen eso, buscan excusas. Pues. Aleluya, ¿saben que han pecado? Y se excusan y le ponen la culpa a alguien. Usted no ponga la culpa a nadie. Usted diga, yo he pecado, yo he fallado, yo tengo la culpa. Señor, perdóname. Y cuando la persona hace eso, Dios lo perdona. ¿Quién vive? Sí, es que Dios ama la verdad en lo íntimo. Ya. Hay que ser sinceros con Dios. Ya fallé, pues ya fallé. Ya pequé, ya pequé, Señor, he pecado, yo soy el culpable. Pero él dijo: La mujer que me diste, en otra palabra, ¿para qué me diste, Señor, mujer? Aleluya, que a mí ve. Bendito, Bendito sea Dios. Ya, entonces, y, y Dios le pregunta ahora a la mujer: Como le puso la culpa a la mujer, entonces Dios le pregunta a la mujer: Escuche. Entonces, Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué? ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Ahora la mujer, ¿a quién le puso la culpa? A la serpiente. Me engañó y comí. ¿Y para qué te dejas engañar? ¿Me entiendes? Póngase a pensar: ¿para qué te dejas engañar? Güey? Si Dios te está diciendo ya un mandamiento, ¿para qué lo haces? Porque quieres pecar, pero no es otra cosa. Te engaña porque quieres dejarte engañar. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. Se da cuenta, igualito que la hermana. ¿ve? Pastor le dice que no se case con ese hombre y se casa. Dios le dijo que no coma del árbol, de la ciencia, el bien y el mal. Y la mujer comió. Y después le vino las consecuencias. Y ahí... Cada uno recibió su maldición. A la serpiente le maldijo Dios. También a la mujer y finalmente también al al hombre. Ahí perdieron la bendición Adán y Eva. Ahora tenían que sufrir. Si querían comer. Cuando labres la tierra, Dios le dijo al hombre, la tierra te producirá escardos y espinos. ¿Está escuchando? No? Así le dijo. Ahora quieres comer, tienes que labrar la tierra y con el sudor de tu rostro comerás el pan de cada día. Y cuando labres la tierra, escardos y espinos te producirán. En el Aleluya, ¿quién vive? Ahora sí te va a tocar sufrir por desobediente. Yo le dije así a la hermana también y ahora qué voy a hacer ya te tocó tienes te tocó sufrir ahora tienes que soportar a ese hombre malo gloria a Jesús y tiene que soportarlo me entienden gloria a Jesús aleluya porque si ella aleluya peca se puede perder pierde su alma gloria a Dios que vive y a su nombre ¿Se da cuenta de lo que trae la desobediencia? ¿Me entienden? La desobediencia trae consecuencias. Igualito le pasó al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel, cuando ellos, Dios lo hizo entrar a la tierra prometida, también le dio mandamientos que ellos cumplan. Y si ustedes no obedecen a mi palabra, le dijo, les va a ir mal ellos dijeron no obedeceremos a la voz de Jehová pero cuando entraron a la tierra se olvidaron y desobedecieron y le fue mal abra su biblia bendito sea dios y vamos a leer en números capítulo 33 números capítulo 33 aleluya cuántos quieren la bendición de Dios Obedezcan, ¿por qué no obedece a la palabra de Dios? Si obedece, ¿ya? Obedece, te va a ir bien. Números capítulo 33. Encontraron en el versos a ver, Números capítulo 33, verso 30, 35, ¿qué dice? No es acá. Aleluya, ¿quién vive? Josué 23, 13. Josué 23, 13, entonces. Josué 23, 13. Aleluya. A ver si es acá. Aleluya. ¿Quién vive? Escucha acá. Saber que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os será por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de hasta, hasta que perez, perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. He aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconocer pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros todas os han acontecido no ha faltado ninguna de ellas. ¿Quién vive? Aquí está hablando Josué al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Ya. Y está hablando de algunas naciones que Dios dejó que Dios no lo echó de la tierra de Canaán. ¿Y por qué Dios no los echó a todos? sino que lo dejó ahí para qué, para, para hacer, para qué, para probarlos, pues. para probarlos, ¿quién vive? Le dijo el Señor que con esas naciones ellos no tengan comunión, no hagan amistad. ¿Me entienden? No? Y los dejó ahí, a algunas naciones, pues. pero le dijo, no hagan amistad con ellos. Porque si ustedes hacen amistad con ellos, eso les va a servir para tropiezo. Van a ser como espinas en vuestros pies. Ahí también yo digo, Dios debía echarlo a todos para que nadie este, haga pecar. Pero no, pues Dios le dejó allí. Era para prueba del pueblo de Israel. A ver si obedecen o no obedecen. Dios le dijo: No tengan comunión, no hagan amistad con esa persona, no hago amistad, pues no tengo comunión, porque le dijo son ellos son naciones paganas y ellos practicaban uno y otro pecado, algunos eran brujos, hechiceros, eran idólatras, practicaban todo tipo de maldad y el Señor le dijo: No hagas alianza con ellos. De lo contrario, ustedes lo van a destruir, lo van a matar. Conforme va creciendo el pueblo, ustedes van avanzando y van matando a esa gente impía. Y ustedes van entrando a su territorio. Pero no hagan alianza con ellos. ¿Quién vive? A ah, su nombre. Pero ellos no obedecieron. Ellos no obedecieron. Claro que un tiempo sí, pero después. Hacieron alianza con ellos y por eso que les fue mal. Entonces dice acá: Saber que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os será por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Ahora, si el Señor le dice: Ya no voy a echar a vuestro enemigo, sino que esa nación va a servir de tropezadero. Va a ser por espina a vuestros ojos. Hasta el día que ustedes perezcan. Quien vive a su nombre. Y le dice: He aquí yo estoy para entrar hoy por el por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las palabras buenas, palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todos, todas os han acontecido y no ha faltado ninguna de ellas. Y la está haciendo recordar que todo lo que Dios prometió se cumplió al pie la letra. No faltó ninguna palabra de lo que les habló Dios, dijo. Todo se ha cumplido el día de hoy. Se da cuenta, no, Dios cumple su palabra. We. Dios no es como el hombre que dice una cosa, después dice otra cosa. No, Dios dijo algo, eso es. Dios le mostró a la hermana que no se case con ese hombre, no debía casarse, eso es. Pero ella se casó. We. Aleluya. Me están entendiendo porque Dios sabía que le iba mal a la hermana y Dios quería librarlo. Dios no quiere que sus hijos sufran. Pero como no obedeció, ahora le toca sufrir. Pues. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿San cuenta de lo que es el pecado? Aleluya. Usted que viene a este lugar, usted escuche la palabra de Dios y haga lo que la Biblia dice. Amén. Vamos a Éxodo capítulo 15, verso 26. Éxodo capítulo 15, verso 26. Aleluya. Bendito sea Dios. Éxodo capítulo 15, versos 26. ¿Encontraron o no? Hay que irse ahí. Ya, escuchen éxodo 15 26 y dijo si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oídos sus mandamientos y guardares todos sus estatutos ninguna enfermedad la que envía los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador ¿Por qué muchas veces el hombre se enferma, la mujer se enferma? ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué las plagas? ¿Es consecuencia de él? Del pecado, ¿ve? No es de otra cosa, es consecuencia del pecado. Por ejemplo, hace uno, un mes atrás la gente estaba alarmada, ¿por qué? Especialmente en la costa, porque estaban siendo atacados por una, gloria sea, por una enfermedad terrible. La viruela de él, del mono. Aleluya. Y muchos han muerto con la viruela de él, del mono. Y esa enfermedad, ¿por qué usted piensa que las personas son Por el pecado. ¿ve? Y su nombre lo dice: Viruela del mono. Algún descarriado, algún malcriado que no tiene temor a Dios. Aleluya, tuvo relaciones sexuales con una mona. Ya. Y se contagió con esa viruela del mono. Y de repente, después de tener relaciones con la mona, se fue se acostó con una mujer por ahí. Y esa mujer de repente se acostó con otro hombre y comenzó a expandirse el pecado. Así es. Aleluya. ¿Quién vive? Pero el que es fiel a Dios. El que es respetuoso, el que es temeroso, aleluya, es fiel a su esposa, es fiel la mujer a su marido, ¿cómo se va a contagiar con esa enfermedad? Es imposible. Ahí no le va a pasar nada. ¿Me está escuchando? ¿Qué a mí ve? Hay otra enfermedad terrible, la enfermedad del SIDA. ¿Y de dónde salió esa enfermedad del SIDA? Ese es producto, aleluya, que un hombre tuvo relaciones con otro hombre, los homosexuales. De ahí viene la enfermedad del SIDA. Y es una enfermedad incurable. Está escuchándonos. Por eso hay que vivir en el temor a Dios, porque quien vive. Y a su nombre. Y aquí dice, escuchen. La palabra de Dios dice acá. Dijo, si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto, usted que viene a este lugar, usted quiere ser salvo, usted quiere la bendición de Dios, haga lo recto, haga lo bueno, no haga cualquier cosa. ¿Me está escuchando? no? Usted que es un hombre, respete a su mujer, no esté acostándose con cualquier o una o otra mujer, no. La Biblia dice la mujer tenga su propio marido y el marido tenga su propia mujer. Alabado sea Dios quien vive. Lo demás es adulterio. Lo demás es perversión y por pervertido vas a caer enfermo. Por pervertido te va a caer el juicio de Dios. La Biblia nos habla del rey Herodes. Era una autoridad, era un rey. Gloria a Jesús que era gobernante en aquel tiempo. Y ese rey Herodes se vivía con la mujer de su hermano Felipe. A su hermano lo estaba quitando la mujer. ¿Cómo se llamaba esa mujer? Herodías. Y cuando Juan el Bautista se llega a enterar, él lo reprende a Herodes, lo reprende. Y le dice: No es lícito acostarte con tu cuñada, adúltero. ¿Qué más lo habría dicho? ¿Quién vive? Ahora la Biblia no dice solamente que era adúltero, practicaba otras cosas, practicaba otras cosas, y cuando juega el Bautista se si llega a entender, él lo reprende. Porque para eso somos nosotros, para eso hemos sido llamados para reprender el pecado. ¿Quién vive? Y usted también reprende el pecado. Aleluya. Bendito sea Dios. Entonces acá dice la palabra de Dios que si, dice si dieres oído o si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y si eres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos. ¿A cuál mandamiento? A lo que está escrito acá en la palabra de Dios. Por ejemplo, uno de sus mandamientos de Deuteronomio 22:5 la Biblia dice, la mujer no vestirá traje de hombre. Usted que es una mujer no se ponga pantalón. Dios dice que la mujer no debe vestir pantalón porque es traje del hombre. No lo dice el hombre, lo dice no lo dice el pastor, lo dice Dios en su palabra que la mujer no debe vestir traje de hombre ni el hombre debe vestir ropa de mujer. Porque cualquiera que hace eso es abominación ante Dios. Y la mujer por ponerse pantalón, por eso que está enferma. Hay muchas mujeres que sufren con hemorragia, sufren con quistes en los ovarios, otros enfermedades terribles por causa del pantalón. Deja el pantalón y vas a ver y pídele misericordia a Dios y vas a ver que Dios te va a sanar. Pero deje el pantalón, Aleluya. ¿Para qué te pones pantalón si sabes que es pecado? Si sabes que Dios abomina esas prácticas, ¿para qué te pones pantalón? Déjalo como basura y vístete como una verdadera mujer. Pero hay gente que escucha y no lo hace. Sabe que es una mujer y que no debe ponerse pantalón y sigue con pantalón. Y vive quejándose. Pastor, yo vengo acá a la iglesia, me sano acá, después en la casa me enfermo. Es que vienen con falda para acá y en la casa se ponen pantalón. Y Dios no puede ser burlado. Bien. ¿Y qué puedo hacer yo por usted? Cuando usted ofende a Dios, Dios te va a castigar. Bien. Que a mí ve. Y haz su nombre. Así son las cosas, pues. La Biblia dice, el avisado ve el mal y se esconde. Es como yo te dijera algo. Mira, no te metas ahí porque ahí hay candela, te vas a quemar, Ahí hay fuego. No entres ahí porque te vas a quemar. Yo te estoy avisando, te estoy advirtiendo para que usted no sufra accidente. Te estoy avisando. Pero usted no hace caso, usted se mete ahí nomás. Y después se quemó. Vas a estar lamentando. ¿Y qué puedo hacer yo si ya te dije que no hagas eso? Algo así son las cosas de ellos. Entiéndalo, por favor. ¿Qué puedo hacer? No puedo ayudarte. Pero tú mismo buscaste eso. Tú mismo te estás matando. Tú mismo te estás destruyendo. Cuando Dios te está aconsejando que no hagas eso. Que a vive. Y a su nombre, a su nombre. Ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Dice que si nosotros guardamos su palabra, ninguna enfermedad vamos a sufrir. Y si nos coge la enfermedad, Él nos va a sanar, porque Él es nuestro sanador. Porque Dios sana a los enfermos. ¿Me entienden? No? Y él sana cualquiera sea la enfermedad. Aún él tiene poder para resucitar a los muertos. ¿Quién vive? Él tiene poder para levantarle a los que están paralíticos. A los desahuciados por la ciencia médica. Él puede sanar. Pero hay que venir a Él. We, con un corazón contrito y humillado. Se da cuenta, ¿no? Porque yo soy Jehová tu sanador, dice quien vive. Y a su nombre. ¿Se dan cuenta cómo son las cosas, sí o no? Para terminar, vamos a Proverbios capítulo 3. Y acá termino ya. Proverbios capítulo 3. Aleluya. Bendito sea el Señor. Escucha acá, Proverbios capítulo 3: Exhortación a la obediencia. Dios quiere que le obedezcamos, Dios no quiere desobedientes. Ya, ahí el hermano lo que debe es pedir misericordia. Señor, yo desobedecí. Ahora, Señor, ayúdame para soportar esto. Aleluya. Escucha acá. Proverbios capítulo 3 dice exhortación a la obediencia. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarda en mis mandamientos. No hay que olvidarse. El pueblo de Israel se olvidaba de la palabra de Dios. Se olvidaba de los mandamientos. No basta que usted ya escuche una, dos veces no se olvide grábalos en tu corazón lean la Biblia si algún versículo de la Biblia a memoria en cualquier momento se va a prohibir la Biblia va a venir una persecución donde van a la autoridad va a prohibir la venta de la Biblia ¿me entiendes? si te encuentran con una Biblia te van a matar te van a quitar lo van a quemar a la Biblia antes que acontezca usted eso, lee la Biblia. Lo quemarán lo que está ahí en el papel. Pero lo que está en tu mente, lo que aprendiste, ya no te lo pueden quitar. ¿Me está escuchando? No? Pero usted tiene que aprenderse algo, güey. Que a mí ve. Y a su nombre. Y a su nombre. Aleluya. Ay, me da pena. Hay gente que no se sabe nada, nada de la Biblia. Apréndase usted la Biblia. Apréndase cuántos libros tiene la Biblia. Apréndase cuántos libros forman el Antiguo Testamento y cuántos libros tiene el Antiguo Testamento. Si es posible, apréndase cuántos capítulos tiene cada libro. Apréndase algo. Para los que nos visitan, lea la Biblia, el Nuevo Testamento comience a leer los cuatro evangelios, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, léalo repetidas veces, mientras lees, más lees, más entiendes, mientras más lees, te va a comenzar a entrar acá, pero lee, y revuelve, a este a leerlo, vuelve a leerlo, vuelve a leerlo. tienes que aprender, que a mí ve, y a su nombre, y a su nombre, entonces viene una persecución, te pueden quitar tu Biblia, pero lo que aprendiste ya no te pueden quitar. No te pueden quitar. Alguien te quiere decir alguna cosa que no te la Biblia, usted no se va a dejar engañar porque usted se sabe lo que dice la Biblia. La gente se deja engañar por un, los falsos profetas, la gente se deja engañar por falsos pastores, por falsas iglesias, porque no leen la Biblia. No leen la Biblia. Gloria a Jesús. Hay pastores que hablan mal de la iglesia pentecostal a cosecha. Hablan mal de los milagros. Y la gente lo cree pensando que eso está en la Biblia. Cuando la Biblia dice que el Evangelio que Jesús mandó a predicar es con señales, con prodigios, con milagros, con sanidades. Y ese mismo Evangelio lo predicó los apóstoles, lo predicó el diácono Felipe. Y todos los que hablaron de Cristo Dios lo mandó con señales. Quien vive y a su nombre, Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. El guardar la palabra de Dios trae bendición. Larguras de días y años de vida, paz te aumentará. Sacuétano. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalos a tu cuello, escríbelos en la tabla de tu corazón. Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Qué maravilla, sí o no. Sigo leyendo. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hay algunos que fallan porque se confían. Be. En su propia prudencia. Aleluya. Gloria a Jesús. Por ahí hay uno que ha sido dirigente de esta iglesia y, y ha dirigió acá en Cajamarca. Dirigió como ocho años acá. Aleluya. Después aconteció algo y el pastor le dijo que vaya a Chiclayo a predicar. Ya no fue. Se quedó aquí en Cajamarca. Y él se confió en su propia prudencia. Para mí, que se confió en su propia prudencia. Él dijo: renuncio a la obra de Dios. Mejor es, mejor es ser un buen miembro antes que sale un mal predicador, me dijo. Su pensamiento de él. No, de repente dijo: no, renuncio. Le digo al pastor que ya no predico. Voy a quedar como miembro y me congrego, ayuno y sigo como miembro. Pensamiento de Él. Pero Dios no dijo así. Pues. ¿Me entienden? No. El Señor dice: el que, me des, el que desecha a vosotros, a mí me desecha. Hay algunos que han hecho eso. Han renunciado a la obra de Dios y siguen como miembros. Pero la misericordia de Dios no es con todos igual. Pues. Y algunos ahí el diablo los engaña. Ah, mira, el hermano renunció y sigue como miembro. Yo también voy a renunciar y voy a seguir como miembro. Y me dedico a mi trabajo. Y te equivocaste. El Señor dice, ¿por qué te confiaste en tu maldad? Diciendo yo y nadie más. Te engañó tu corazón. Aleluya, ¿quién vive? Así el diablo engaña, pues se da cuenta, ¿no? Y aquí dice, gloria al Señor, fíjate de Jehová de todo tu corazón. Yo tengo, quiero ser salvo, yo tengo que hacer lo que la Biblia dice. Y Dios ha puesto un pastor para que dirija esta iglesia. Y aquí la Biblia me dice que yo tengo que sujetarme a mi pastor. Mi pastor me dice, ándate a chiclayo, me voy a chiclayo. Cualquier momento el pastor me dice, Diácono Aníbal, ándate a otro lugar. Yo quiero ser salvo, yo tengo que caminar nomás en obediencia. Al hacer eso, entonces yo me estoy fiando el 100% en las manos de, de Dios. Porque Dios no quiere desobedientes. Pastor me dice, ándate para allá y yo no lo obedezco. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? Desobediente, la Biblia nos habla de un padre, no de un padre de familia, fue este, no sí de un padre de familia que tuvo dos hijos y le dijo: Hijo, ve a trabajar a mi viña. ¿Qué le dijo el hijo? Ah, no quiero, le dijo, malcriado, sí o no. No, yo no me voy, dijo, no creo. No quiero y el padre tampoco lo obligó. Fue al otro hijo, hijo. Hoy anda a trabajar a mi viña. ¿Qué le dijo? Ya papá, yo sí voy, dijo Aleluya. ¿Quién vive? Pero después algo pasó. La Biblia dice que el que dijo voy, no fue. No se fue. Y el que dijo no voy, recapacitó, dijo, no, no estoy mal. ¿Cómo voy a decirle a mi padre eso? No, me voy y se fue. Y la pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? El que dijo no voy y se fue. Y el otro dijo voy y no fue. Cuando alguien hace una promesa a Dios hay que cumplirla. Digan cuidado los hermanos eso. Cuando usted hace una promesa con Dios, no tardes en cumplirla. Usted dijo, tal día voy a la iglesia, usted debe estar aquí. Aunque el diablo lucha, aunque el diablo se espere, usted tiene que cumplir con su promesa. Dijo, tal día voy a hacer un ayuno, hágalo, aunque el diablo reviente, aunque se enferme. Por ahí hay una hermana también que le está yendo mal. Porque un día invoqué tres días de ayuno. Y ella dijo: Señor, yo también lo voy a hacer. Ya. El, el ayuno comenzaba viernes, sábado y domingo. En favor del bautismo, no sé qué. En favor de la campaña por aniversario, creo que fue. Ya, invoqué tres días de ayuno. Y muchos se hicieron gracias a Dios. Y la hermana también dijo: Yo voy a hacer también el ayuno. Pero el jueves por la tarde se enfermó ahí está el diablo luchando, se enfermó y como amaneció enferma el viernes dijo Señor no lo hago y no lo hizo, para qué prometes lo que no vas a cumplir, hizo la promesa de ayunar, te vi ayunar, y desde ahí en adelante el diablo está que lucha problemas en su hogar, con su esposo, con sus hijos, Nada, nada le va bien. ¿Se da cuenta? Es que pecó contra Dios. Wem. Y ahí la enfermedad también era una prueba o no era una prueba. A ver si ama a Dios de corazón. Más si enfermo, yo lo hago. Un día yo hice una promesa de hacer ayuno tres días especiales sin comer nada. Ya, todo, todo estaba bien. Hice el primer día de ayuno, amaneció el segundo día, me enfermé. Me agarró un dolor de estómago, me agarró gómitos, me dio diarrea, me agarró una fiebre que estaba sacudiéndome ahí. Y me debilité totalmente porque estaba en ayuno y además fiebre, te, que te agarre gómitos y diarrea es algo terrible. El segundo día, al mediodía ya... Me agarraba pues unos sacudetes, aleluya, se complicó pues, de decir: Ya que ayunaste, mejores come ya, ¿Qué lo vas a soportar, todavía te falta día y medio, mejores come, nada diablo, voy a soportar, venga lo que venga, porque mi compromiso es con Dios y voy a tratar de hacer mi ayuno. Gracias a Dios se pasó el, el segundo día, ya el tercer día, ya me recuperé un poco. Pero si sí no lo pasé tan bien, no lo pasé tan bien porque me enfermé, pues. Aleluya, y era una prueba, pues. Entonces, no, yo que voy a arrancar mi ayuno, no tenía que ayunar, que a mí ve. Ya, entonces, usted cuando hace un voto también, cumpla con su voto. Hay hermanos que hacen voto por su sanidad, se sanan y se olvidaron. No, usted hizo un voto por su sanidad, usted ya se sanó, cumpla con su voto. No cumples, te puede caer y te puede venir cosa peor. En Chota, recuerdo uno que estaba enfermo con el cáncer. Tenía cáncer al hígado y a los pulmones. No podía comer. Gloria a Jesús. No, no, no tenía cáncer, este, 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 sufría al corazón, sufría el corazón, una de las válvulas de su corazón estaba mal, se había pegado, no sé qué le dijo el doctor, y tenían que operarle, sabes, cuánto lo cobraban, 90 mil soles por ahí y era todavía pues un jovencito de 25 años, era tenía a su esposo, a sus hijos, pero era joven en edad, toda una vida por delante, y estaba mal al corazón. Y le cobraban un montón de plata para operarle. Él no tenía ni ahorrados ni tres mil soles creo. ¿Y qué para noventa para mil? Prácticamente él se acabó toda esperanza de vivir. Ya, entonces él llega a la iglesia y hace una promesa con Dios. Señor si me sanas yo voy a traer quinientos soles para tu iglesia. Hizo un voto de quinientos. Hizo una... Un voto de traer una ofrenda de 500 soles. Y se sanó. Se sanó. Gracias a Dios, sano y curado. Después llegó a la iglesia, se bautizó sano y curado. No sé cuánto tiempo pasó y estaba sano. Y tenía los 500 soles. Mira el diablo cómo trabaja. Tenía los 500 soles para cumplir con su voto. Y la hora de meter los 500 soles al voto de nacimiento para llevar cumplir con la promesa porque estaba sano, el diablo le dijo: ¿Para qué vas a dar los 500 soles? 250 no más dale. Mira, estás haciendo tu casa, te va a faltar. Los 250 los das después. Mira el diablo cómo trabaja: mete los 250 al sobre y lo lleva y yo no, la gente ofrenda ofrenda yo no sé de por qué trae su ofrenda qué compromiso tiene con Dios pero Dios lo sabe bro. termina la casa y se vuelve a empeorar otra vez le repite la dolencia en el corazón y peor de lo de lo que estaba al inicio entonces llegó llorando pidiendo oración hoy le digo pero usted estaba sano y por qué se enfermó Usted ha hecho algo, usted ha pecado en algo, ha ofendido a Dios. No me dice, no he hecho nada, diácono. Yo tranquilo, he estado así en mi casa, pero me enfermé y estoy peor que antes. Oro no me sano. Le digo, usted ha hecho algo. Medita, le digo, acuérdate, en algo has ofendido a Dios. Se puso a pensar. Después le digo, ¿no has hecho voto para que te sanes? Sí. ¿Y de cuánto cites el voto? De 500. ¿Y has cumplido? La mitad he dado diácono. Y la otra mitad, ¿por qué no has dado todo? Lo gasté en mi casa. Ah, ahí está el problema. No seas como el burro. Ahí has ofendido a Dios. Por más que yo ore, Dios no te va a sanar porque usted tiene una deuda con Dios. Pídele misericordia a Dios y cumple con lo que prometiste y Dios te va a sanar. Al otro día, yo no sé de dónde sacó y llegó con la ofrenda que lo debía. Cumplió con su voto, ni bien cumplió con su voto, sano y curado. Para que veas que Dios no puede ser burlado, we. ¿Quién vive? Te burlarás del hombre, te puedes burlar del pastor, te puedes burlar del diácono, pero Dios no te puedes burlar, we. Se sanó y sano y curado y sigue con vida hasta hoy. Aleluya, pero tenía que arreglar su cuenta. Está escuchándonos, tenía que ponerse a cuenta con Dios. Wey. Aleluya, ¿quién vive? Y el problema está que la gente se olvida. Wey. Entonces dice acá, fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu prudencia, reconócelo en todos tus caminos y endereza tus Veredas. Dios no quiere que andemos torcidos. Dios no quiere que un momento estemos con Dios y otro momento con el diablo. No, hay que andar derechos. No hay que andar torcidos. mí ve, Sé sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Otro consejo. Ten temor a Dios y apártate del mal. Si usted anda en el temor a Dios, usted ya no va a hacer lo malo, ve. Sigo, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ahí está. Todo eso será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Quién vive? A ah, su nombre. Aleluya. Entonces usted entienda, pues. Usted anda en desobediencia. Olvídate que te va a ir bien. No te va a ir bien. Por ejemplo, para que Dios nos bendiga en el trabajo, en el negocio. ¿Qué nos dice Dios? Que hay que cumplir con nuestro diezmo y ofrendas. Eso haga. ¿Cuánto es el diezmo? El diezmo es el 10% de la ganancia. Haga sus votos, sus ofrendas y te va a ir bien en tu trabajo y tus negocios. ¿Me está escuchando no? Quieres, ven, que te vaya bien en tu hogar con tu esposa, con tus hijos, haz lo que la Biblia dice. La mujer dice, respete a su marido. Y el hombre no maltrate a su mujer. Padres, amen a sus hijos, no sean ásperos con ellos. Hijos, obedecer a vuestros padres y Dios te va a dar largura de Dios. Eres un joven, un muchacho que no respetas a tu padre Olvídate que te va a ir bien, hasta la muerte te puede venir. Porque es un mandamiento con promesa, hijos, obedecer a vuestros padres. Que es un mandamiento con promesa para que tengas largos días de vida sobre la faz de la tierra. Y hay hijos que no respetan a sus padres. O de repente, a lo contrario, hay padres que maltratan a sus hijos. No haga eso hay mujeres que no respetan a su marido y hay hombres que le tratan mal a su mujer usted así que, va, que bien le va a ir pues no le va a ir ahí o usted piensa que cuando en un hogar está en esa condición dios va a estar con ese hogar no ahí va a estar el diablo dios está en un hogar donde hay paz armonía en un hogar donde se busca a dios ahí está dios para ayudarte que el Señor lo bendiga. Aplauso contento para Jesús. Aleluya. Bendito sea Dios. De pie. De pie. Vamos a dar gracias al Señor. levante su mano. Dijo esto mi Gloria, gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Gracias, a Dios mío. Gracias por su amor, por su misericordia. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica. Dios mío. Ayuda, Padre. Que tu palabra no regrese vacía. Salva mi alma, salva las almas. En este lugar, ato, reprendo al diablo. Echo fuera a los demonios. En el nombre de Jesús. Sale diablo. Sale, demonio. Salga, Satanás. En el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Y cuántos quisieran ponerse a cuenta con Dios? Ah, ¿quisieras ponerte a cuenta con Dios? No. Hoy día, hágalo en este momento, yo quiero orar por usted. ¿Y cómo te, te pones a cuenta con Dios? Pidiéndole perdón, pues. Reconociendo, diciéndole Señor, yo estoy mal, yo he pecado contra ti. Señor, perdóname. Ya, perdóname. Y el Señor te va a perdonar. Porque Él está dispuesto para perdonar nuestras deudas, nuestras culpas. La Biblia nos habla acerca del perdón. Que había un hombre Aleluya que era mayordomo. Algo pasó con ese mayordomo. Bendito sea el Señor. Y el dueño le dijo, "Mira, ¿sabes qué? Has hecho lo malo. Aleluya. Ya no vas a ser más mayordomo. Da cuentas ahora. ¿Quién vive? Y tuvo que dar cuentas. Pero antes de salir, él fue a la gente y le dijo a sus siervos: ¿Cuánto debes tú? Uno lo dijo: 50. Toma, le dijo 50. Paga. ¿Cuánto debes tú? 100. Toma los 100 y apaga. O sea que hizo amigos, pues. Para que cuando lo votan de la mayordomía, los amigos lo reciban, we. Bien vivo, sí o no. Y el hombre dice: alabó a aquel mayordomo. Había otro también que debía, ¿cuánto? Tenía una cuenta tremenda. ¿Cuánto debía? Aleluya. Y lo iban a meter a la cárcel por no pagar la cuenta. Lo iban a meter a la cárcel. Pero él se fue y lo suplicó. Señor, perdóname. No me metas a la cárcel, que yo te voy a pagar todo cuanto te debo, pero, pero dame tiempo. Y, y el otro tuvo misericordia. Su Señor le dijo, ya está bien. Ya, te perdono. Ya no me debes nada. Y lo perdonó. Pe. Aleluya. Se da cuenta, ¿no? Usted puede estar en delitos, en pecados. Usted puede estar caminando rumbo al infierno. Pero si ahorita le dice, Señor, perdóname. Dios te perdona tus cuentas. Dios te perdona de todo. Porque Él es un Dios de amor. Pero Él quiere que tú le pidas perdón. Pe. Si no le pides perdón, ¿cómo te va a perdonar Dios? Dios dice, habla tú para justificarte. Hay que hablar. Pues. Yo quiero orar por usted. ¿Cuántos quieren pedirle perdón al Señor? Levante su mano. Si quieren pedir perdón, ya vamos a pedir perdón. Levante su mano arriba. Cierra tus ojos. Día juntos conmigo, Señor Jesús. Ten misericordia. Perdóname mis pecados mis ofensas, mis rebeliones. Perdóname, Señor Jesús. Yo reconozco que te he ofendido. Reconozco que he pecado contra ti. Señor Jesús, perdóname. Lávame. Me arrepiento de todo pecado, de todas mis maldades. Me arrepiento, Señor. Ayúdame para comenzar una vida nueva. Una vida con Cristo Jesús. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida y sálvame. Ayúdame a hacer tu voluntad. Desde ahora en adelante quiero comenzar una vida nueva. Ayúdame Señor. Gracias Padre. Gracias Hijo. Gracias Espíritu Santo de Dios. Amén. Todos dígan amén, Señor Jesús.